Junto al colega Giovanni García, el rutero, decidimos ir juntos en moto hacia la zona rural de la ciudad de Buga para salirnos de la monotonía, la polución y el bullicio de la ciudad. Y fue así como emprendimos la ruta que de Buga nos conduciría hacia el corregimiento de Monterrey, tomando la carretera que nos llevaría por la vía a La Habana para luego desviarnos rumbo a la zona montañosa que nos llevaría a la población mencionada. Dejamos el asfalto y poco a poco nos fuimos adentrando en el camino rural, pero para sorpresa de ello, nos encontramos con una carretera en mal estado y llena de huecos. Esta es una carretera muy importante para la ciudad, ya que es el único corredor donde el campesino de la región puede sacar los alimentos que ellos mismos cultivan para abastecer nuestra canasta familiar de una tierra tan fértil que produce todo lo que podemos consumir directamente del campo a la mesa. Me he desplazado a la parte alta de Guadalajara de Buga, más exactamente a Monterrey, a 40 minutos del casco urbano de Buga, y me encuentro con la sorpresa de esta carretera utilizada por nuestros campesinos, que con ella bajan los productos hacia la parte de Buga. Esta carretera hace aproximadamente 2 años le echaron esta capa asfáltica, pero ya está en total deterioro, donde los campesinos le piden al gobierno municipal, al consejo y a la gente encargada en Buga de manejar estas vías, que por favor miren hacia acá. Es un sitio espectacular, con un clima espectacular, que también lo pueden aprovechar como sitio turístico en Buga. Así que la mirada para el alcalde, para los candidatos que vienen ahora, que miren hacia acá, hacia la parte alta. Mire esto en 2 años como está deteriorado. Ocasiona accidentes de carros, de motos, porque aquí hay una población grande. Aquí vemos cuando ellos vienen a buscar los votos, mandan buses y manda todo, pero necesitamos que, así como Buga tiene la malla vial deteriorada, mire cómo está esto en 2 años. Yo creo que esto le pertenece a Guadalajara de Buga. No sé si tenga que ver la gobernación o tenga que ver el gobierno nacional en estas carreteras. Así que yo hoy les traigo estas imágenes y les pido que miremos hacia la parte de Monterrey, a nuestros campesinos que están sufriendo con estas carreteras en total deterioro. Aquí ya empiezo a sentir la altura, el frío, el clima espectacular que tenemos acá. Y mi llamado a las autoridades, a usted, al alcalde Julián Rojas, al secretario de Obras Públicas Salomón Henao, al Consejo Municipal, acordémonos de la gente. Continuamos nuestro recorrido con destino hacia Monterrey y cada vez que avanzábamos nos maravillamos de la vegetación y la belleza de sus paisajes, de esta tierra tan fructífera. Pero lo triste de ello es ver el estado de las carreteras, con muchos obstáculos para transitar sobre ellas. Según los campesinos de la región, los políticos solo aparecen en elecciones para prometer el cielo y la tierra, pero una vez pasa el proceso electoral, jamás vuelven a la zona y se esfuman como el vapor, haciéndose invisible en el espacio. Voy a tomar aire porque hace rato no estaba en una altura. Oiga, mire cómo cambia el clima a escasos 40 minutos de Buga. Don Juan, muy buenas tardes, bienvenido a esta nota que estamos haciendo en el día de hoy. La verdad es que es insólito lo que pasa aquí en la vía rural de Buga hacia Monterrey. ¿Qué ha pasado aquí? Que, por ejemplo, esto es un sitio donde sale mucha comida, y deben de, pues, los alcaldes o la administración deben de ponerle mucho cuidado a esto. Siempre ha sido abandonado este lugar aquí, siempre ha sido. Don Juan, aproximadamente cuántas personas habitan acá en este Monterrey? ¿Y qué más tenemos hacia otros corregimientos que hay acá? De aquí sale, pues, que le dijera yo, está Monterrey, fuera de eso, pues es un caserío cerca, y qué le dijera, pues sale mucha comida, es un paraíso donde vivimos. Yo no sé por qué las administraciones son tan malas hoy en día. ¿Ustedes los buscan en elecciones? ¿Usted vota en Buga? Sí, he votado, varias veces he votado, pero ya uno se desconcierta por completo. Bueno, don Juan, en sus palabras, mándele un mensaje a la administración municipal para que ustedes, como campesinos, sean tenidos en cuenta. Otra cosa muy dura es en la época invernal,
donde se han caído puentes por la otra parte hacia La Habana y La Magdalena y ustedes quedan incomunicados. Eso es la verdad, y eso por la cuestión del tiempo, eso ha pasado en todas las vías rurales. Miremos esa vía nada más de la Habana hacia El Placer. No, peor que por acá todavía. No le echan ni balastrico por allá a esos huecos. Y lo otro es que esto lleva sino 2 años, no lleva 30 años ni 10 años, lleva 2 años. 2 años. Y ya está en un deterioro. Mira la carretera, yo soy un habitante por aquí más o menos aproximadamente por ahí alrededor de Oga, más de 50 años. Y es insólito pues uno con decir las cosas pues que pasan aquí alrededor de Buga. Las administraciones han sido pero muy re malas, casi todos los alcaldes por lo regular. Ahorita hablaba yo con nuestro camarógrafo Alonso Moreno Sáenz, que qué bueno aprovechar esto, digamos, en la rama del ciclismo, una carrera que terminara aquí, y aprovechar estas carreteras y aprovechar Monterrey para la gente que va a la Basílica de Buga, traerla hasta el sector turístico y mostrarle. Por ejemplo, mire, son las 4:30 de la tarde, vemos un arcoíris espectacular ahí al fondo, y el clima es súper chévere, así que debemos de aprovechar esto y que arreglen estas carreteras. Sí. Gobernadora del Valle y a la gente que nos ve, les agradezco mucho, espero compartan esta nota cuando la vean, le agradezco mucho a nuestro camarógrafo, un hombre que sabe mucho de documentales, que está en la costa pacífica, Alonso Moreno Sáenz, que me ha dado esta oportunidad, que imagínense, estoy a 40 minutos de Buga y realmente desconocía todas estas bellezas que tenemos acá. Pero sí le pido que por favor miren hacia Monterrey, sus carreteras, sus campesinos, que son que nos bajan todos los productos para nosotros, la gente que vivimos en la parte baja. Ahí podemos ver la gente que sube en moto, voy hacia acá. Ahí va a quedar en cámara. Y bueno, ahí quedaron en cámara. Esta nota la hago para el noticiero periódico de Buga, para Noticiclos, Tertuleando con Rutero. Y agradecerle mucho la colaboración a Alonso Moreno Sáenz, que me da la oportunidad hoy de hacer este informe desde la parte alta vía a Monterrey. Usted llega, sube antes de, en el cruce hacia Monterrey, antes de subir hacia La Magdalena, se viene hacia acá y se va a encontrar un clima espectacular y unos paisajes hermosos. Muchas gracias y compartan este informe y ojalá llegue a oídos de nuestro alcalde de Guadalajara de Buga, el Consejo Municipal y los candidatos que vienen ahora. De esta forma, seguimos recorriendo el camino haciéndole una veeduría a la carretera y a la región. Pero definitivamente, a medida que nos íbamos introduciendo más en el lugar, el espacio se iba poniendo peor. Minutos más tarde, ya nos encontrábamos en las goteras del corregimiento de Monterrey, una región hermosa, agrícola, de gente pujante y trabajadora. Aprovechamos la estadía para dialogar con los campesinos, escuchar sus mayores necesidades. Y la verdad, todos coinciden en que la región necesita mayor atención por parte del Estado. Bueno, seguimos con nuestro informe de la parte de Monterrey. Yo me encuentro con uno de los campesinos, el señor Jorge, que lleva muchos años viviendo en este sector. Don Jorge, voy a ser concreto. Esto lleva sino 2 años de haberlo pavimentado. Hay un sector que aparece en Bogotá como si estuviera pavimentado, pero hace falta. Un mensaje para el gobierno local, para el alcalde de Buga, para que mire hacia Monterrey, que son ustedes la despensa, los que nos llevan los alimentos a la gente en la parte de Buga. Así es, mijo, claro, así es. Ya que donde sale la comida para Buga, y esto no tiene 2 años, no tiene 2 años, es que no creo que los tenga todavía. Año y medio, póngale. Póngale año y medio, sí. Año y medio. Sí. Y esto es una lucha para salir de aquí, eso es una lucha, mi hijo, porque esto no le pone curia a esto, esto no le pone mal. Don Jorge, un mensaje para el alcalde, para el Consejo Municipal, que miren hacia la parte de Monterrey, para que les arreglen esta carretera. Mándele un mensaje ahí en la cámara, en sus palabras, lo que usted le quiera decir a la administración en Buga. Lo que le nazca a usted decirle. Y que le ponga juicio a esta carretera, claro, sí, porque que le ponga juicio a esta carretera. Porque claro, sale mucho producto. Aquí hay mucho producto, claro, y cómo es sacar el producto de acá, claro, sí. Ya exactamente en Monterrey, ya llegamos a Monterrey. Hemos caminado hoy, hemos andado en moto alrededor de 30, 40 minutos y Armando, le pregunto por la carretera a Monterrey. ¿Qué le pediría usted a las autoridades, al alcalde de Buga? Ustedes que sufren con esta carretera hacia la parte alta.
Pues la verdad, mejoramiento. Para sacar, ¿usted cosecha aquí en la parte de Monterrey? No, la verdad no. O sea, trabajo sí en finca, pero pues que así coseche, no. Bueno, hay una parte que está pavimentada, pero realmente le echaron una capita de nada. La vía hacia Monterrey está en mucho deterioro. Mándele un mensaje a las autoridades para que les pavimenten bien esta carretera, ya que esto siempre siempre llueve mucho hacia la parte de Monterrey. Un mensaje. No, pues que se solidaricen con la comunidad y que pues sea como sea, es una carretera muy transitada y por el mal deterioro que ha habido mucho accidente. Sí, eso está bien. Entonces que sí, que se pongan la mano en el corazón y que colaboren, o sea, que verdaderamente le inviertan, porque esto es una vereda muy, muy visitada. Claro que colaboren, que ayuden mucho al campo, la verdad. Mucho ahora más en esta ola invernal que siempre afecta la vía y a los campesinos. Es con todo. Muchas gracias. Después de un pequeño tour por la zona, emprendimos el camino de vuelta para regresar a nuestra ciudad. Quiero mostrarles pues las dificultades que tienen nuestros campesinos con esta carretera. Le pedimos a la gobernadora del Valle, a la alcaldía municipal, al gobierno nacional, que mire hacia Monterrey. Esta carretera también puede ser de carácter a nivel nacional, porque por acá se puede llegar al departamento del Tolima también. Realmente, por el momento, mirar a nuestros campesinos, que son los que bajan nuestros alimentos a la ciudad de Guadalajara de Buga, y se les dificulta, y más una carretera nueva, porque hace 2 años se le echó la capa asfáltica y se está deteriorando todos los días más y más. Así que muchas gracias y atentos con esto que les estoy mostrando en el día de hoy, y que ustedes lo van a ver. Compartan este video y que llegue a oídos de las autoridades en Buga y a nivel departamental y a nivel nacional.